Metrópolis. Espero que hoy estén contentos y felices porque es la manera como siempre debemos estar y además celebrando porque cada vez hay más actividades culturales en todo nuestro país y ya saben que ustedes nos las pueden comentar a través del correo electrónico. Empezamos entonces el programa con una exposición maravillosa de un gran amigo y queridísimo Víctor Escalante, el maestrito, como le digo con tanto cariño, nos presenta Así pasen 50 años en el Museo de Arte de San Marcos. Es la posibilidad de conocer todo el trabajo y la trayectoria de uno de los grandes artistas nacionales. La muestra va hasta el 29 de agosto. Bueno, esta exposición que es la celebración de mis 50 años de artista está dividida en dos partes que ha sido estructuralmente mi trabajo en diseño gráfico netamente y pintura. En la parte de diseño básicamente hay afiches y una parte de mis portadas en los diarios y revistas. Y en la parte de la pintura hay dos colecciones. La primera es la de la serie de los Incas que ya lo he exhibido y que los he puesto de nuevo acá, que son acrílicos en formato grande, y las collas de los Incas, que también es en formato grande, porque las anteriores cuadros por el espacio han tenido que guardarse. Hice portadas de revistas para Oiga, para Así Política, Caretas, Causachum, Marca, y una infinidad. Inclusive trabajé después como editor para la revista Diner, en la cual yo conjugaba el diseño con el periodismo, y trabajé mucho en periodismo como caratulista y también como titulero en los diarios. Eso me llevó a entrar con más fuerza en la parte del arte de la pintura. Y ahí donde yo pude ver técnicas de grabado y también la disciplina de lo que es el arte en sí, en la pintura. Ahí comencé a desarrollar mis bocetos y como generalmente los diseñadores en esa época hacíamos muchos bocetos, comencé yo a pintar y recién en los años 80 hice mi primera exposición en colectiva. Pude rescatar o hacer un libro mío en base a madera, que parece es un libro en madera, y que traté sobre la historia del arca de Noé. Y para esto yo había investigado unas formas y hice un alfabeto. Y este libro está con mi alfabeto, la historia. Entonces mucha gente, para que lo lea, tiene que ver la muestra de lo que es el abecedario. Y las formas, me dicen que es un tipo cuneiforme, pero son formas que han sido elaboradas en base a mis dibujos sueltos que yo he tenido en la época que boceteaba, etcétera, y que hacía grabados. Sigo pintando como tratando de renovar mi trabajo en el futuro hasta que las fuerzas me den la oportunidad de seguir adelante. Un beso enorme para Víctor Escalante y qué maravilla poder disfrutar de toda su obra, de todo su arte y de estar con él compartiendo y disfrutando. De verdad, vayan a ver esta interesante exposición. Y ahora sí nos vamos con un tema para toda la familia porque en la casa de Disney Junior se presenta por primera vez en nuestro país, esta vez con la historia de Topa y Muni. Vamos a poder estar un día en la vida de estos lindos personajes, pero además vamos a disfrutar de nuevas canciones, de juegos y sobre todo de muchísima diversión. Las presentaciones serán el 28 y 29 de septiembre.
valores muy audaces. Hola amigos de Metrópoli, ¿cómo están? Soy su amiga Karina Rivera y estoy aquí para contarles algo realmente interesante para toda la familia. Que se viene la casa de Disney Junior. Sí, con Topa y Mooney. No se lo pueden perder. Es bueno transformarse en distintas profesiones. Un rato cada una imitando sus acciones. Top y Mooney son dos personas maravillosas, vienen a ser sus mejores amigos, amigos que llegan a casa a brindarles los mejores consejos, un sano entretenimiento y diversión, canciones mágicas que te llevan con la imaginación a viajar por mundos inesperados, ¿no? Realmente lo que hacen es no solamente divertirte a través de la pantalla, sino también cuidan a tus hijos, los educan, los enseñan y sobre todo a respetar, ¿no? El respeto con los demás, con los amigos. La canción de los opuestos ya está por empezar. Ay, qué bueno y divertido. Bueno, como siempre los espectáculos de Topa y Mooney en el programa son de mucha participación con los chicos, ya sea preparando algo, cantando, jugando. Bueno, va a ser algo similar. Lo que sucede, cortito se los cuento, es que Mooney sabe que ya pronto se acerca el cumpleaños de Topa y Topa también sabe que se acerca pronto el cumpleaños de Mooney. Y entonces los dos están preocupados por planear la mejor fiesta de cumpleaños para cada uno. Aquí los chicos van a tener mucha participación. Van a participar de la elaboración del pastel, van a jugar, van realmente a formar parte de este espectáculo con muchas sorpresas. Así es que la trama va más o menos por ahí, por la celebración de un gran cumpleaños. Hay una casa chica, grande, grande, con paredes bajas. Ya pueden conseguir su entrada desde ya ingresando a tuticket.com. Los esperamos, no se lo pierdan. Somos la banda de la rima, la más divertida que puedas encontrar. Y nosotros los adultos somos los responsables que los niños consuman cultura y espectáculos como el que acabamos de presentar. Hacen que la familia se integre, que disfrute, pero que también le enseñemos a los pequeños de la casa a ver arte. Ahora sí me voy a una pausa, pero no se muevan porque regreso con los chicos de Líbido. Nos traen, cuelgo el teléfono, ya volvemos.